en relación a la identidad. La identidad. Sí. Reconocer lo otro como otro es una quebra de lo padrón de la identidad. Eso es muy importante. Sí. Un poco se habla que Levinas es un postmoderno. No sé lo que significa postmoderno. Sí. Desde la filosofía, pero porque déjame explicar, porque para mí só hay un pós-estado, un pós-moderno, si hay una quebra de las tres constituciones básicas del modelo de sociedad, que es la cultura, la sociedad y la política económica. Nosotros ainda somos modernos, a principio, a mi ver. Por tanto, Levinas pensa desde la modernidad, por una otra posibilidad. Cuando reconocemos lo otro como otro, estamos diciendo que lo otro es infinitamente otro. ¿Sí? De forma que yo no puedo explicarle. La relación posible con lo otro no es una relación epistemológica. Yo no consigo decir quién es lo otro, porque es infinitamente otro. Cuando yo pienso que es mujer, el concepto de mujer me lleva a una amplitud semántica, cual no consigo dar cuenta de este objeto, de este ente, de esta persona, ¿sí? De ahí por diante. ¿Sí? Cuando pienso que comprendí algo sobre lo otro, es más complejo, es muy distante de aquello que pensé. Por tanto, no es una relación epistemológica. No es posible conocer lo otro. No hay. ¿Sí? Levinas llega a usar el concepto de absurdo. Absurdo. Yo escribí un ensayo por una pedagógica de lo absurdo. Lo otro es aquel que para mí es absurdo. Si absurdo en el sentido antiguo de la palabra, no. Lo otro es un error. Tal vez, pero ¿cómo piensa lo mejor? Es un error en cuanto no hace parte de mi sistema de referencia. Sí, perfecto. Entonces, este error puede ser considerado como un errar, como un divagar, como un conocer, o puede ser considerado como un fenómeno monstruoso. Perfecto. Y por tanto, habría que eliminar. Entonces, ahí uno puede siempre optar este error, que en español funciona muy bien, porque errar quiere decir caminar. Perfecto. Pero errar tiene esta doble configuración. Entonces, errar es un caminar, un divagar, es una apertura al otro. Pero cuando yo considero el otro como una alteración, como una monstruosidad en mi sistema. Por eso es que la educación en Chile es una educación que castiga el error, cuando el error es la base de la ciencia económica. Entonces hay una contradicción muy grande en eso. Por ejemplo, ahora se instala todo este proceso de indicadores, que nosotros los académicos tenemos que generar pautas de evaluación muy precisas, con indicadores muy precisos, donde el error es castigado. Yo digo, los procesos estéticos y artísticos son discontinuos. La creación es tremendamente discontinua y es un divagar. Y por lo tanto, usted me está alterando lo que para mí es fundamental dentro de mi práctica humana, que es la apertura. Perfecto, perfecto. Es eso. ¿Sí? Lo que entendemos como absurdo, como infinitamente otro, es eso mismo. ¿Sí? Nunca había pensado. Muchas gracias. O mejor. Muy bien. Entonces, como infinitamente otro, ¿cuál es la posibilidad de relación concreta con este otro? Infinito, ya que no es epistemológica. Yo no sé quién es. Sí. Estamos, mi compañera y yo, a 8 años juntos. Sí. Y no sé quién es. Ella no sabe quién soy. Estamos construyendo una vida juntos y cotidianamente nos conociendo. Intercambiando mal entendido. Sí, también. Restando sí, por supuesto. Entonces, aquellos que están 30 años con compañero también no se conocen. Sí. Sí, yo conozco un poco, sí, conoce, pero lo que sabe sobre lo otro no lo esgota. Está perpetuamente se haciendo, sí, haciendo algo diferente de aquello que le sorprendiendo, haciendo algo diferente de aquello que esperaba de él. La expectativa que se crea sobre el otro es una enfermedad de lo mismo. ¿Sí? Si yo creo expectativas, yo coloco una redoma a la cual
la otra persona tiene que responder a ella, es una relación de dominio, de lo mismo, dominio de lo mismo. ¿Sí? Eso no es la base del patriarcado. Sí, total. Y como nosotros, sobre todo nosotros hombres, ¿sí? Conseguimos lidiar con esto, es muy difícil. Es cotidiano. ¿Sí? Las mujeres, por ejemplo, ¿cómo respetamos? Nosotros somos machistas, somos patriarcales. ¿Cómo nos relacionamos con eso? Es muy difícil. Por tanto, infinitamente otro. ¿Sí? No hay epistemología que lo alcance. La relación no es epistemológica. ¿Cómo que es la relación? Entonces, es puramente relación de proximidad. De verdad no usa la palabra proximidad y distingue de proximidad. Proximidad es más profundo que proximidad. Proximidad es estar próximo y junto a otro. Sí, exacto. Interrelación. No es estar apenas al lado. ¿Sí? No es estar próximo en el sentido de al lado, no. Estar al lado y siempre en una relación continua de respeto a la autoridad que va se construyendo. ¿Sí? Por tanto, la relación posible es apenas en la proximidad. ¿Y cómo se da de facto esta relación? Por la palabra. Apenas por la palabra. No hay otra posibilidad. Palabra entendiendo comunicación, claro. Una persona que no habla también se relaciona con, a partir de su comunicación. Lenguaje. Yo tengo una objeción con eso. Yo creo que la palabra justamente es la que vela esa proxemia. Sí, claro. Y que la proxemia se da en la sensibilidad preliteral. Perfecto. Y cuando nosotros anteponemos un logos, anteponemos la posibilidad del error, por eso es importante el error, entonces consideramos al otro como un error tolerable. Las mujeres son diferentes, yo puedo tolerar eso. Perfecto. Puedo aceptar eso en la medida que ella pueda entrar dentro de este concepto que yo regenero. Y genero un lugar para la diferencia. Y esa es la palabra. El otro no se puede conocer. Sí. Yo suscribo lo que dice él. Sí. Solo que me parece necesario, pero un poquito, de la sensibilidad, yo diría la percepción en general, sí. Más allá de los sentidos sensoriales. Sí. Porque uno percibe con muchas antenas que tiene el cerebro humano y el alma humana, por así decirlo. Quería comentar, a propósito y empalmando con lo que tú decías, hace unos 30 años Humberto Maturana, que es biólogo del conocimiento, definía democracia como reconocer al otro en tanto otro. Un importante psiquiatra de los que fundó el análisis transaccional, Thomas Harris, discípulo de Berner, dijo, escribió un libro que tituló Yo estoy bien, tú estás bien. I am okay, you are okay. Tú eres tú, yo soy yo. Y en la ABRI, una finca de filosofía en Suiza, hace varias décadas, se juntaba gente para aprender. La fundó Francis Schaeffer. Y había un matrimonio de dos discípulos, llamémoslo así, que querían conocerse. Y estaban todo el día hablando, y en la noche y todo. Hasta que llegaron a concluir lo que Schaeffer entendía, que no era posible, ¿sí?, conocerse 100%. Uno, yo estuve casado 20 años y coincidíamos en cosas sustantivas, pero nunca pensábamos en todo igual. Sí, es eso, es eso. ¿Verdad? ¿No? Y esta lenguaje es dinámica, es alterada a cada día, ¿sí? Va a ser actualizando. Y es importante que en la relación que lo, con lo otro, a partir de la lenguaje, só es posible si yo respeto mi propia alteridad. Que Levinas chama de lo otro de mí mismo, lo otro de mí mismo, ¿sí? Es un tercero termo en la relación. Sí. ¿Sí? Si yo no respeto mi propia autoridad, si yo no respeto mi propia identidad dinámica, digamos así, yo nunca podré respetar lo otro. Sí. Si no, y hay aquí algo muy sensible y muy importante, porque grandes críticas a la Levinas son porque ele colocaria lo yo a servicio del otro como esclavo. No es nada de eso. No es metafísico. Sí, es metafísico y no es eso. Levinas nunca lo dijo, nunca. Justamente porque hay ese tercero término en la relación. ¿Sí?
si yo respeto lo otro de mí mismo, no dejaré que lo otro externo a mí me domine. Porque también hay una característica anterior de autorrespeto. Levinas, en totalidad infinito, hace un capítulo todo solo para eso, diciendo que es necesario un momento de interioridad del yo, no cual él se recorde para poder respetar su propia autoridad, ¿sí? Para autoconocimiento dentro de lo posible, ¿sí? Y para que se dé en la relación con lo otro con mejor calidad, ¿sí? Alerta, cuando yo me prendo apenas en este momento de la interioridad, es una autototalización de yo. Y aquí es una cosa no resolvida. Freud, sí, va a explicar bastante lo sentido de la infancia, el narcisismo, etc. Levinas va por allí, sí. Entonces, cuando yo totalizo a mí mismo, es también una violencia a otro de mí mismo y también a otro. Yo nunca respetaré a otro. Pero eso sucede cuando la relación consigo mismo es como una mismidad que es metafísica. Perfecto. Y que es racional. En sentido de ratio, que es una proporción. Cuando se transforma la relación con el sigo mismo en base a un ente, sí, que es esta ratio, que es una proporción, un número, una cifra. Cuando se piensa a sí mismo en términos de cifra. Pero yo creo que esto tiene que ver con la alienación, tiene que ver con la posibilidad de una sociedad que está, destruye la comunidad. En los grupos amazónicos no existe el yo como concepto. La etnia mapuche tiene tres formas de decir nosotros. Hay un nosotros que somos tú y yo, nosotros que estamos en relación, hay un nosotros que somos todos los que estamos acá, y nosotros respecto a otros. Sí. Entonces hay tres nosotros, son tres palabras distintas, y acá nosotros tenemos una sola. Sí. Entonces yo creo que hay un tema con la racionalidad, estoy de acuerdo con lo que dice, es decir, la percepción, pero una percepción que tiene una base prelógica, sí, pero en el sentido del logos como Parménides, o sea, el sentido del logos como un recoger lo que está adelante, no un logos como una referencia de lo sensible a un arquetipo que es metafísico, sino que un logos como un estar en la apertura. Creo que por ahí puede ir, digo, y por lo tanto la racionalidad es la trampa, y por eso que la palabra, que es una palabra racional. Yo tengo una experiencia terrible, ya que estaba hablando de experiencia. Yo estuve casado, yo soy semiótico, ¿sí?, de formación, y estuve casado con una semiótica. Éramos alumnos de Humberto Eco, los dos. Oh. Fue un matrimonio de 20 años que pudimos explorar todas las prácticas de la semiótica. Ella era de una semiótica italiana, yo venía de la semiótica estructuralista, yo había estudiado en Francia. Entonces fue un contraste entre dos escuelas semióticas, y eso fue nuestro matrimonio de 20 años. Fue terrible, es decir, una cosa más espantosa. La relación con ella es maravillosa, pero las discusiones de los días domingos era una cosa terrible. Y me di cuenta que efectivamente no se puede establecer una relación en base a palabras racionales. La ratio es una trampa. Sí, sí. Y ahí está la base de la alienación. Realmente el capitalismo funciona porque es una producción del patriarcado. Y la producción del patriarcado justamente esta posibilidad de dominar, de cerrar en un logos que no es el logos de los parmenios, y los sofistas. Es un logos que es una entelequia. Sí, sí. La razón técnica. Claro, sí. Eso es. Eso. Sí, sí. Entonces, una otra característica de autoridad es lo misterio, ¿sí? Los misterios, justamente en cuanto característica cultural de aquello que no es posible conocer. Es bueno que sea así, ¿sí? No hay lo que dijo el ciclo de Viena, que todo es posible conocer. No. Y quien dice lo que son las cosas solo yo. No es eso, ¿sí? Y por último, la antropología de la palabra, justamente por estas cuestiones que estamos hablando, la palabra tiene vida, ¿sí? La palabra carga consigo la autoridad. Bueno. Sendo assim, a autoridade, portanto, é a primeira característica desta patologia estética, sim, primeira grande fundamentação, e a segunda
la democracia sería la dimensión política de esta patología estética. Sí podemos hablar de un sentido, de un significado, sobre todo, de democracia, sería la participación de los envolvidos en los procesos. Pero no me recuerdo, en mis estudios, en mi vida, haber visto una democracia occidental que tenía una participación de las personas. ¿Sí? O que hay una elección de una oligarquía que manda. Las personas no participan de este mandato. ¿Sí? No hay democracia en el occidente, no hay democracia en el occidente. Es un ideal. ¿Sí? Y ¿cómo sería posible, por tanto, que podamos continuar, ainda que idealmente, más ya realizando junto a los movimientos populares, ¿sí? Un movimiento por una democracia, ¿sí? Y por tanto que participativa? A mi ver, uno de los mejores medios, instrumentos, es la educación. No podemos abrir mano de los sistemas de educación, y ello está amenazado en Brasil, pero también aquí, en toda América Latina. ¿Sí? El sistema de educación está siendo privatizado a los pocos. En Brasil ahora fue aprobado por estos días que 30% de la formación de la escuela pública puede ser dada EAD, por computadora, por las empresas privadas. ¿Sí? Esto es terrible. Porque los niños y las niñas, primero, en Brasil no tenemos una internet que permita eso. ¿Sí? En masa, acceso en masa a la educación, a sistemas educativos, a la computadora. Los jóvenes y los niños que tienen acceso en Brasil es a partir de los celular y usan Facebook. Solo, ni siquiera pesquisas, nada de sus Facebook y redes sociales, WhatsApp. ¿Sí? Entonces, la implantación de eso, que será ya a partir de enero de 2019, ¿sí? Será catastrófica. No hay otra posibilidad. ¿Sí? Y, por tanto, la educación, ¿eh? Sería una posibilidad de un tratamiento estético o una patología estética altera, ¿eh? Y sería, por tanto, un buen remedio, mas no solo la educación sistémica. Yo soy hoy socio de una empresa de educación. ¿Sí? Nosotros creamos, 6 personas, creamos una empresa de educación para garantizar un espacio que nosotros podemos garantizar acceso a educación de calidad y que nosotros mismos podemos en un tiempo, nuestra subsistencia también ser tirada de ese instrumento. ¿Sí? Porque estamos pensando en 2 vías, fortalecer el sistema educacional público, ¿sí? Laico, democrático, gratuito, pero también garantizar sistemas paralelos o populares de educación que nosotros podemos nos realizar a partir de fortalecer la actuación de los educadores de los sistemas centrales también. Los profesores, en el caso de mi compañera, es profesora de biología en la escuela, ¿sí? Ganan muy poco, yo también fui concursado, ¿sí? El salario es pésimo, tienen que trabajar 40 horas por semana de aula. Sí, para ganhar pouco mais que 2.000 reais, pouco mais de 2.000-3.000 reais. Sim, sim. Então, vocês ganham uma catástrofe. Bueno, para terminar e para podermos... O que diz aí? Claro. Diz, o Estado Democrático de Direito é uma oligarquia eleita? Exato. Exato. Eleita, que significa isso? Eleita é escolhida, sim. Eleita. Significa elegida. Electa. Ya, pero sí. Eso está. Hay un punto importante que observar porque está electa autoimpuesta. Sí. Ellos nos imponen quiénes tenemos que votar. Sí, claro. Exacto. Y incluso cuando la gente ya está dejando de hacerlo, de alguna manera estigmatizan esa abstención. Sí. No dándose cuenta de la realidad. En Brasil, en las últimas elecciones generales,
40% de las personas no aparecieron las urnas. ¿Sí? 40%. 60%. Aquí 60%. Increciente. Oh. Chile era un país que votaba el 80%, que claro, era obligatorio, pero ahora hay un 60% que no vota. ¿Y cuando ¿Y eso es obligatorio? No, ya no. No es. Sí, no, pero es. Cuando se produjo el salto, que él refiere de que pasó de obligatorio a voluntario, hubo una tensión moderada. Sí. Pero eso fue el aumento, y ahora sí, cada vez más, porque es una manera también de repudiar, ¿no? Sí. Claro. Hay una frase ahí de que el Estado Democrático de Derecho, que no nos da democracia, me hace recordar algo que está en un libro que publiqué hace 5 años, los 40 años de golpe militar. Sí. Y esa frase dice: el Estado de Derecho está lleno de violencia. Sí, así es. Hágame eso. ¿Sí? Ah. Jonas también. Es un poco por ahí, ¿sí? Fíjate que yo creo que la izquierda en América Latina, en Chile en particular, ha cometido un error estratégico. Si bien podemos considerar que desde el trabajo Pulanza y otros autores, el Estado no es solo un mecanismo de represión de clase, un instrumento de represión, sino que también en el Estado, en su conformación, han entrado las luchas reivindicativas de los trabajadores, de las minorías, y de alguna manera han influido, y eso es lo que pasó en Chile, digamos, por los últimos, desde 1920 a 1970, más o menos, no sé tú, que se ampliaron lentamente. Lentamente, pero las luchas sociales lograron ciertas reivindicaciones. Pero la verdad es que en Chile la izquierda este último tiempo ha trabajado justamente porque el movimiento neoliberal es desregulador. Entonces ha pensado que la regulación era un bien en sí. Y entonces ha comenzado a reivindicar el Estado. Y resulta que en la educación, justamente me gusta el concepto de que en este minuto nosotros vamos a hacer un diplomado como centro de investigaciones que trata justamente sobre las pedagogías críticas. Entonces, ¿qué es pedagogía crítica? En Chile en este minuto, gracias a la crisis de la educación, resulta que, porque el mecanismo neoliberal tendió a destruir esta educación de Estado, que finalmente es un despotismo ilustrado. Esta universidad es una universidad de despotismo ilustrado. Entonces, y se instala a mediados del siglo XIX para civilizar Chile. Y parece muy democrático defender la educación pública desde la Universidad de Chile y que desde la Universidad de Chile construyamos los paradigmas de civilización. Ya. Pero resulta que, por ejemplo, hay una escuela que se llama Kompulov. La escuela Kompulov es un modelo de escuela mapuche. Entonces los mapuches generaron con un grupo de académicos, y otras personas, ligadas a Ciela también, porque es Rolando Pinto, etc. Entonces se generó un currículum específico que tiene que ver con la cosmovisión mapuche y que tiene que ver desde su territorio. Actualmente en la escuela Kompulov hay 200 escuelas libres en el área mapuche que tienen estas divisiones de disciplinas que no son las divisiones de disciplinas occidentales. Por ejemplo, Kimie Moñen o Kimi Kompu Moñen, o sea, por ejemplo, cómo yo conservo la vida. Por ejemplo, las distintas vidas. Yo estoy vivo, pero vivo en un sistema que produce vida. Y el agua me hace vivir a mí, pero yo tengo que defender la vida del agua. Eso se llama Kimun Moñen. Entonces hay una serie, o por ejemplo, Tsudomo Moñen, o Tsudomo Kimun, que es el conocimiento de las acciones de las mujeres. Porque las mujeres no solo tienen una acción reproductora de la fuerza de trabajo, como el capitalismo tradicional, sino que tienen una acción de protección de la vida, en general, como manifestación de vida. Hay una disposición, una apertura de la mujer hacia la protección de la vida en términos generales mucho mayor que la del varón. Y eso, entonces, hay una serie de prácticas que tienen las mujeres y eso es una disciplina que hacen chicos y chicas en esta escuela. Bueno, están esas escuelas libres, hay otras escuelas que son escuelas barriales, poblacionales, que son integradoras, y hay escuelas también de sectores de alto ingreso, que los niños no pueden ser integrados en estas escuelas donde se hace bullying, etc. Entonces hay una gran cantidad y variedad de escuelas libres, hay escuelas en las penitenciarias, etc. Entonces estamos generando una plataforma justamente informática que pueda ligar todos estos procesos. Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que cuando el Estado neoliberal se pone en la defensa de esta pluralidad social, nosotros hablamos de una pluralidad comunitaria.
O sea, el objetivo nuestro no es conquistar el Estado, como en la visión estalinista, tú conquistas el Estado y desde el Estado tú vas a hacer una revolución. Y eso fracasó. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar las comunidades. Entonces, estas comunidades, estas escuelas libres, entonces generan este instrumento tecnológico de gran desarrollo y pueden entonces generar experiencias comunes a las cuales ellos pueden acceder. Entonces, eso, la tecnología nos da esa posibilidad y creo que aquí se hace presente una teoría de Marx. Marx dice que el desarrollo y la fuerza productiva se choca con el desarrollo, con la cristalización la no transformación de las relaciones sociales. Y aquí estamos viendo un claro ejemplo. O sea, hoy día podemos tener comunidades autosuficientes y de alto desarrollo tecnológico que pueden superar. O sea, hoy día las condiciones materiales del comunismo están dadas, cosa que no pasaba hace 40 años atrás. Hoy día es posible, por ejemplo, generar una planificación central con procedimiento cibernético, digamos. La tecnología, hoy día existen las impresoras 3D, o sea, la tecnología, y probablemente en 10 años más eso va a ser. Hoy día es posible que hayan comunidades autorreguladas, pero eso implica una revolución ética, ¿sí? Estética. Yo creo que por ahí. Ese es el punto. Yo creo que la izquierda debe dejar de defender el Estado. Yo creo que ahí está el tema central en este minuto, porque justamente gente como el Bolsonaro chileno, que es José Antonio Katz, que es el Bolsonaro chileno. Sí, sí. Él está defendiendo un rol fuerte del Estado, sí, sí. Porque los neoliberales se dieron cuenta que la desregulación salvaje tampoco les sirve. Sí, claro. Porque los grupos medios, las clases medias empobrecidas, evangélicas, neopentecostales, están operando por este control. Entonces, hay un tema ahí que hay que conversarlo al interior de la izquierda. La defensa del Estado y de la educación pública, porque sí, esta universidad es pública, estatal, pero aquí se cometen profundas irregularidades, corrupciones, lucro, sí, y prácticas que son tremendamente. Por ejemplo, no es posible en esta Facultad de Artes establecer un pensamiento latinoamericanista. Entonces, la formación de los músicos aquí sucede por una aplicación del modelo conservatorial francés de mediados del siglo XIX. Yo trabajo 30 años acá, tengo la manta jerarquía, soy profesor titular, no he podido hacer un curso de eso. Impresionante. Es decir, está fuerte, entonces la defensa del Estado por el Estado no nos sirve. Es que ahí hay un tema sociológico, claro. El conservadurismo en general, ¿no? Digamos, a un lado de Padotti, lo que él refiere, digamos, sí. Se aplica, yo soy abogado y para qué hablar de eso. Como, mi hipótesis es que si la Constitución chilena, perdón que cambió el tema, se hiciese de nuevo, que es necesario, poco se sacaría si no se hace un nuevo código civil, que es la raya de cancha real, jurídica. Y eso